Imagínate, dos arvejitas. Andan con un amigo. Ya. Y bueno, andan con la mora. Ahí hay una. Y otra. Bueno, como ves, vamos por aquí, ¿no? Esto sí que tiene bastante. Yo por aquí ya suena bastante algo. Bueno, voy a seguir con la búsqueda un poquito más. Siempre tener cuidado. Voy a seguir un poco más con la búsqueda y ya volvemos. Aquí hay una zona bastante tosca y llama, que es muy resbaladiza. Bueno, como ven, tenemos 6, pero ahora vamos a seguir recolectando. Miren este pedazo de almeja que la ha conseguido mi amigo Mauricio. Miren lo que es. Grandísima. A veces lo que se logra encontrar en los arroyos, pero se logran siempre ven, pero casi siempre están abiertos. Bueno, siempre tienen cuidado con este insecto. No sé si se logra apreciar. Bueno, con ese insecto que es un tábano, no sé si se logra apreciar. Bueno, tener cuidado con ese insecto que es, se parece mucho a una mosca, pero lo que hace es te chupa la sangre, creo, y lo que pasa es te duele. Pero bueno, pueden seguir como carnada. Ta, esto es una fuente de comida muy buena. Y bueno, voy a ver cómo voy a tratar de cocinarlas y ta. Esto es otra manera de que se puede encontrar alimento aquí en el arroyo. Y bueno, es una gran fuente de alimentos que se puede encontrar en el arroyo. Como ven, el arroyo puede brindar mucho alimento. Por ejemplo, allí hay una morera que da moras básicamente. Y bueno, también hay nueces, pescado. La verdad que la naturaleza aquí del país Uruguay da mucho. Miren por allí, por ejemplo, todas las flores y fauna, asinas, talas, coronillas, mucha fauna y flora. Mulitas hay también, carpinchos, nutrias, zorros. Hermosa nuestra fauna. Esto es el Uruguay. ¡Adiós!